Se inspiró en los atractivos de su ciudad natal para concebir el diseño de la campaña comunicativa de cara al verano. Faena que inició luego de la convocatoria que realizó la Dirección Nacional de la UJC para seleccionar la imagen que visualmente identifique la etapa estival en el país. Y en ello trabajó el doctor cienfueguero Fernando de la Mora Martín. Compartiendo con los amigos, con la familia, ¿qué le gustaría que se reflejara en este imagenotipo como primera encuesta para saber qué vamos a brindar, qué producto queremos reflejar? Entonces salen los primeros bocetos que siempre realizo a mano, en hoja, y luego lo llevo a las aplicaciones digitales para la confección final del producto. En este momento, lo primero que también tuve que hacer fue un estudio de las campañas precedentes de campañas de verano que se hubieran utilizado en nuestro país y foráneamente también en la región como país tropical que pudiera permitir contextualizar en nuestra región esta etapa estival. Ganador en cuatro ocasiones consecutivas de los diseños alegóricos al 5 de septiembre, ahora se escogió esta propuesta del joven cienfueguero que en imagen representará el verano en Cuba. A partir del propio concepto de veranos con todas y todos, pudiera estar incluyendo también dentro de los colores que todos, de todas las variantes pudieran incluirse en esta representatividad. Y ese es uno de los conceptos que se expresa, la inclusividad y la representatividad de todos los cubanos en el verano. Que no pare la fiesta, que ahora es que va a comenzar. El 26 de julio también, dentro de las efemérides de la etapa estival, en ese tributo también entonces renace la letra R en color rojo con una estrella en el centro para reflejar ese símbolo de revolución y de continuidad. El sol sale de nuevo, después del desvelo, invita a soñar. Siento el sabor más cubano y la gente que amo me va a acompañar. El símbolo de arroba incluye a la O y a la A en unión y también da ese contexto de escenario tecnológico que le vamos a sumar también a la etapa estival y de lo que ya los jóvenes son adictos de una manera de decir, a compartir, a disfrutar en los distintos escenarios de redes sociales y también cómo los joven club, las empresas tienen que usar esto para llegar más a la población y dar a conocer también lo que va pasando en cada territorio y promocionar las actividades que se van a estar brindando. Fiesta, la tuya y la mía en una sola noche que dure más días, luces que salen de tu energía, qué calor, vamos a sudar, alegría y ven. Te unes conmigo, te enseño un camino con otro. Como cienfueguero no podía faltar tampoco el mar, que siempre nos acompaña en las vacaciones y creo que todos los cubanos, llegar a la etapa estival y no ir a la playa es como no sentirse que estés disfrutando el verano. También el río, las presas, todos los lugares donde disfrutamos del agua para refrescar. También el elemento del sol, que da el calor que refleja el verano y sobre la letra O renace en un contexto el sol. Y otro de los elementos incorporados son las palmeras, también como elemento que surge en el Caribe y que refleja esa ubicación geográfica de nuestra isla y que en un marco simbólico o metafórico, uniendo estos tres elementos, las palmeras, el sol y la playa, dar la responsabilidad que tenemos también en el verano de cuidar la naturaleza a pesar de que disfrutemos de ella. Ha sido Cienfuegos con sus encantos la inspiración para este diseño veraniego que desde el centro sur de Cuba invita al disfrute de la cercana etapa estival. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este verano es con todos.